Octava edición de Futuroliva, la feria del olivar que se celebra en Baeza. En esta edición, más de un centenar de firmas comerciales relacionadas con el sector agroalimentario y el de la maquinaria agrícola exponen en este recinto del ferial de Baeza y en el pabellón que está allí delante, a sus espaldas, de San Andrés. Una edición muy especial que se celebra con el apoyo de instituciones como la Universidad de Jaén, que patrocina y organiza una jornada sobre el verticillium, esa enfermedad del olivar que no termina de erradicarse. Vamos a escuchar también a lo largo de estos días, hasta el día 31 de mayo... distintas ponencias técnicas sobre el mundo del seguro, el agroseguro. Pero además habrá oportunidad de probar, insisto, ya lo he dicho antes, productos alimentarios relacionados con el mundo del olivar, con el mundo del aceite de oliva, que van a hacer las delicias seguramente de todos durante este fin de semana. Y tendremos la oportunidad de ver lo más novedoso en maquinaria agrícola. Pero si les parece, vamos a recuperar las imágenes de la inauguración de esta mañana a cargo del presidente de la Diputación, de Francisco Reyes. Estaba también el rector de la Universidad de Jaén y, cómo no, el anfitrión, que es, en este caso, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín. Si bien uno de los aspectos más novedosos de esta feria de maquinaria o feria del olivar de Baeza, este futuro oliva, es que se organiza desde la iniciativa privada. La empresa Populo es la que se encarga, la responsable de que todo esto salga bien. Vamos a seguirlo desde aquí, desde 10 Televisión, pero recuperemos antes el momento, siempre protocolario y siempre interesante, de la inauguración y las declaraciones de las instituciones y organización que participan en esta octava Futuroliva. Baeza apostó hace 16 años por el sector del olivar y el aceite de oliva y apostó por Futuroliva. La comarca en la que estamos es la principal productora del mundo de aceite de oliva y lógicamente nosotros lo que queremos es que desde el punto de vista de nuestra economía siga siendo un pilar fundamental en nuestro desarrollo. Quedan muchos objetivos por conseguir todavía, no podemos sentirnos satisfechos. Pero en estos 16 años el sector ha innovado, ha mejorado, producimos ya aceites de mucha calidad, sabemos envasarlos, tenemos muchas empresas que ya compiten, pero nuestro gran problema sigue siendo la comercialización de nuestros productos. Espero que Futuroliva sea, desde el punto de vista comercial, un éxito. Esta comarca, como he dicho antes, es la de mayor producción de toda la provincia de Jaén, que es decir, de todo el mundo, y deseo que se consolide para el futuro, como su nombre indica, Futuroliva. Agradezco profundamente al rector de la Universidad de Jaén que esté hoy aquí con nosotros y desde luego al presidente de la Diputación, sin cuyo apoyo Futuroliva no hubiera sido posible este año. Señalar que siempre es un placer estar aquí en Futuroliva, lo decía el alcalde. Esta es una feria plenamente consolidada y en momentos como lo que estamos viviendo este año, afortunadamente con una espléndida cosecha, que es para alegrarnos, no para, para hacer lo contrario, seguimos teniendo algunos retos de futuro, pero yo siempre soy optimista y mucho más ahora con este sector. Yo creo que hay unas enormes oportunidades y luego hay algunas debilidades que tenemos que ir paliando. A mí me alegra enormemente que las jornadas que esta tarde se inaugurará, la que se van a celebrar durante estos dos días, se aborden realmente los problemas que tiene este sector. Los problemas me refiero también en torno a determinadas oportunidades. Se va a hablar
de oleoturismo, por ejemplo, que es una apuesta en un proyecto de la propia Diputación y de la empresa genense, que es muy interesante. Se va a hablar del asunto de precios de mercado y de la propia comercialización. Se va a hablar también de la transferencia de tecnología, se va a hablar, que es la jornada que nosotros junto con UTECA organizamos sobre la verticilosis, que sigue siendo un problema importante. Pero yo soy optimista, como digo, y me alegro muchísimo de que esta feria esté consolidada, y quiero felicitar a las entidades que apuestan por la feria, porque apostar por esta feria es apostar por el propio sector. Baeza se convierte durante este fin de semana en el centro del olivar del mundo, porque si es Andalucía, Jaén es el centro del olivar del mundo, hoy lo es Baeza, durante este fin de semana, donde se va a tener oportunidad de reflexionar sobre temas que sin duda preocupan y ocupan a los agricultores. El sector ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos años, un tremendo esfuerzo fundamentalmente apostando por la calidad, una calidad que desgraciadamente no ve remunerada a la hora de poder vender el aceite de oliva. Y además, en un momento que afortunadamente ha habido una buena cosecha, pero existe una preocupación latente en los agricultores, con una reforma de la política agraria común, que este año van a recibir casi el 8, casi el 9% menos de lo que recibieron el año pasado, con unas dudas en torno a una alternativa complementaria en los subproductos del olivar, como el aprovechamiento de la biomasa, que está en jaque debido a la reforma eléctrica que se ha puesto el Gobierno de España, y también con una preocupación de qué vamos a hacer el año que viene con el orujo en nuestras almazaras. Por lo tanto, creo que esta jornada viene en un momento apropiado, donde se pone en valor el esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo del aceite de oliva, pero también del resto de industrias afines a este sector, que en Jaén tiene mucha importancia, pero también, por supuesto, permite reflexionar sobre las dificultades y los problemas que tenemos en este momento. Creo que el sector, no es lógico que ese esfuerzo que ha hecho en la reforma de la política agraria común no haya puesto instrumentos que permita mediar en la regulación de los mercados, que esté en manos de los 4 o 5 intermediarios, ¿no? O que cuando hay una iniciativa para agrupar la oferta, la Comisión Nacional de la Competencia intervenga, y no intervenga cuando se ponen de acuerdo 3 para comprarla, ¿no? Creo que vivimos un momento importante de preocupación, pero sin duda de optimismo para que el olivar siga siendo un elemento fundamental en la economía de esta provincia y que tiene que seguir aportando fundamentalmente desde el punto de vista del empleo. Bueno, para Pópulo Servicios Turísticos la verdad que es una auténtica alegría el tener de nuevo Futuro Oliva aquí, el que la empresa hayan apostado otra vez por Baeza como el punto geoestratégico, ¿no?, de la provincia de Jaén. Para vender sus productos, tanto a nivel de maquinaria como dentro de lo que es también el sector oleícola. Y bueno, pues podemos contar este año con un total de 112 empresas expositoras. La verdad que más de las que nosotros en un momento preveíamos, en el sentido de que como la situación económica no está muy bollante, pues la verdad que teníamos cierta incertidumbre de cómo se iba a dar este año la edición de Futuro Oliva, pero hemos superado ya con creces la anterior edición, que fue también, como decimos, un poco nefasta porque coincidió con la mala cosecha, ¿no?, del 2012. Y estamos bastante, bastante satisfechos, ¿eh? Toda la parte exterior, toda la maquinaria, no hay un hueco, está todo completo. En la parte interior exactamente igual. También este año, como novedad, la carpa de Degusta Jaén es muy, muy atractiva, con 22 empresas de productos agroalimentarios que, bueno, pues van a dar a degustar y a vender sus productos aquí en Futuro Oliva, en Baeza. Y luego también, sin duda, las jornadas técnicas, pues que son fundamentales y que son ya una tradición en esta feria, y que en colaboración con, bueno, la Universidad de Jaén, con UTESCA, con UPA, con la Unión de Pequeños Agricultores, con, bueno, pues otras empresas privadas e instituciones que participan, pues hacen que sin duda sea un punto de encuentro y un foro, un debate muy, muy importante para el sector y para ver por dónde van las líneas, ¿no?, de los próximos años, ¿no?, como dice. Estoy en mi casa, estoy en Jaén, estoy entre olivos, estoy como si estuviese realmente
donde debo estar, aquí, en Jaén. Es verdad que el alcalde tuvo bien hace ya 3 o 4 meses decirme: no vayas a perderte Futuro Oliva. Y efectivamente le dije: no, no me la voy a perder. No me la voy a perder porque tenía conocimiento de la importancia de esta feria. Se ha dicho por ahí, pero realmente se ha consolidado como un escaparate de todo lo relacionado con el sector del olivo y el sector del aceite. Y por tanto, el estar presente hoy aquí en algo tan importante como es esta feria de Futuro Olivo, para mí es muy importante. Estamos hablando de un sector que, como todos ustedes saben, estamos hablando de una de cada 5 partes de toda la producción agrícola de Andalucía es el sector del olivo. Estamos hablando que se producen 23 millones y medio de jornales. Estamos hablando que genera el 40% del empleo. Estamos hablando de un sector estratégico crucial. Tan es así que somos el primer productor del mundo en torno al tema del aceite. La provincia de Jaén, el 50% del aceite de toda Andalucía lo produce Jaén. La parte de la Loma, donde estamos ubicados actualmente, en Baeza, como ustedes bien saben, pues produce posiblemente el 70% de la producción. De los agricultores de aquí dependen del sector del olivo. Por ello, todo lo que vaya en relación a nuestra tradición, a nuestro paisaje, a nuestro empleo, a nuestra riqueza, procede y es del sector del olivo. Por ello, el hoy estar aquí y a sabiendas y sé que el 70% de todo lo que son las empresas que hoy están aquí presentes, alrededor de 112 empresas, el 70% están fidelizadas. Eso significa ni más ni menos que tienen una buena rentabilidad en el sector porque venden productos agrícolas, venden tractores, venden maquinaria agrícola. Por ello estamos en el sitio que creo que después de Expoliva es referente a nivel de Andalucía y a nivel también de la provincia de Jaén como feria del sector agrícola y del sector del aceite. Y por ello yo creo que desde Andalucía tenemos que seguir, como no, apoyando este sector tan importante. ¿Y cómo debemos de apoyarlo? Pues yo creo que el futuro pasa por la innovación. La innovación, además, desde el campo a la mesa. En todo y cada uno de los procesos hay que trabajar todo lo relacionado con el sector de la innovación. La innovación y la internacionalización. Es decir, intentar que nuestro producto salga lo máximo posible y obtenga los máximos rendimientos desde el punto de vista de la rentabilidad a los agricultores. Y es por ello por lo cual, a través del IFAPA, del Instituto de Formación Agrícola, se está trabajando para lo que es el tema de la innovación en nuestro sector, formando a los agricultores, la formación de formadores, trabajando también para lo que es el banco de germoesplasma, que como bien saben estamos trabajando, y también las jornadas técnicas que hoy se van a trabajar aquí, toda la resistencia en todo y cada una de las placas que tiene el sector del olivo. Por ello, la innovación conjuntamente con la información, la formación y la información para los agricultores es el camino y la ruta que tenemos que seguir para hacer que nuestro sector, el sector estratégico donde lo haya, sigamos avanzando y tengamos un futuro muchísimo más prometedor que el que tenemos actualmente. Por eso mi presencia hoy aquí en Baeza, a invitación del propio alcalde, para mí es un placer y por supuesto estoy dispuesta a escuchar, a ver y a apoyar por parte de la Junta de Andalucía todo aquello que sea de nuestra competencia y que sea competencia y que podamos asumirlo, que por supuesto estamos en esa línea. Bueno, pues con Miguel Checa, de Checa Maquinaria Agrícola. ¿Es Checa así? Agrícola. O Checa Agrícola, ¿no? Checa Agrícola. Porque lo de maquinaria lo quitamos.
Bueno, el nombre comercial, vosotros, Checa Agrícola. Checa Agrícola, pero bueno, vosotros os dedicáis a la maquinaria, sí, ¿no? Solo maquinaria. Agrícola. Solo maquinaria, no vendéis ni abono ni vendéis otros servicios, ¿no? Solo maquinaria. Todo tipo de maquinaria. Es maquinaria. Exactamente. Bueno, pues decidme, ¿qué maquinaria tenéis aquí expuesta en este futuro Oliva? Bueno, como digamos máquina como novedad, tenemos el sustituto, digamos, del CUAC porque... Los cuales, del CUAC, ¿no? Sí, los cuales lo están prohibiendo por el tema de que no lleva arco de seguridad, no están homologados para... ¿Ah, según, sí? No están homologados para lo que es el tema de trabajar en el campo. Claro. Y ahora hemos traído, por ejemplo, que lo tenemos aquí, un tractor pequeñini que viene con su arco de seguridad totalmente homologado. Que ese es el sustituto exactamente, digamos, funcional del CUAC. Exactamente. Muy bien. Lleva su arco de seguridad, viene con pirulo, con cintura de seguridad, viene con todos los requisitos que necesita para pa que el tráfico laboral no tengamos ningún problema. Y luego viene a un precio muy asequible, muy competitivo. Estamos hablando de un tractor pequeño con 2 años de garantía total, en piezas, mano de obra, sin límite de horas, y está saliendo sobre 9.500 más IVA. Puesto en carretera y... Exactamente, bastante realmente buena. Asequible porque motor diésel este de 28 caballos. ¿No? Exactamente. Este es un vehículo que no solo va a arrastrar los mantones, sino que además te sirve para muchas otras cosas, porque veo que tiene toma motriz, ¿no? Sí. Cosa que un quad no... No lo tiene, exactamente. ¿Eh? O sea, esto realmente... Tiene motriz, tiene... Un tractor chiquitito, ¿eh? Es igual, exactamente. Lleva su bloqueo, su toma de fuerza, su elevador... Todo se puede utilizar también para curar el herbicida. Ajá. En sitios pequeños, estrechos. Entonces se puede poner una cuba atrás, ¿no? Una cuba pequeñilla, su barra de herbicida, igual que está ahí. Efectivamente. Ah, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Sí. Tenemos ahí con su barra de herbicida. Con la barra. Le pones tu cuba atrás y vas curando, y más que nada, como los sitios cada vez están más estrechos, te puedes matar por todo sitio, igual con cuatro prácticamente. Este que tenemos aquí, un tracción a las cuatro ruedas. Es un tracción a las cuatro ruedas. Este también es tracción con cuatro ruedas. Lo único que uno tiene 28 caballos y el otro se va a 30 caballos. O sea, que también mejora las prestaciones de un carro. Exactamente, ¿no? Mejora porque tiene muchas más posibilidades. Así es. Lo están utilizando, pues bueno, pues para el cepillo también, para limpiar la hoja con el cepillo. Y luego que con 5 litros de gasoil, pues te tiras todo el día. Además, esto se mueve por cualquier sitio, esto se mete debajo. Bueno, si no fuera por el arco, se metía debajo de una Sí, se mete por, y el arco es abatible también. Ajá. Te lo puedes desmontar, lo puedes desmontar. Y luego otra cosa, hidrostático. Eso va para adelante y para atrás sin embrague. Ah, caramba. La ventaja a la hora de... Claro, eso va sin embrague. Tú le pisas con la puntera... Con la manilla así, adelante. Se ha visto en la cámara. Y porque es que realmente... le damos para adelante o para atrás. Exactamente. Y no tenemos que estar que, engranando exactamente, marcha atrás. Exactamente. Los quads tienes que pararte y meter o marcha adelante o marcha atrás. Y este no sería el caso. Esto, digamos, como es lo que más la gente está preguntando y se está inclinando. Y bueno, aparte de eso... Pues bueno, tengo entre otras cosas, porque si no te homologan un quad, como te coja una inspección, vas a tener un problema, ¿eh? No, ya había varios problemas. Este año pasado he escuchado que había varios problemas. Y por eso yo pienso que la venta cada día está subiendo más de este tipo de tractores. Cada año, si hace 3 o 4 años se vendieron 2, ahora ya va a lo mejor por 8, 10 anuales, y esto está claro. Miguel, ¿qué es lo más radical que has visto engancharle a un tractorcito de estos? Por radical, a este tractor le han enganchado hasta una sopladora de la hoja, que los modelos nuevos... ¿Una sopladora? Sí, para soplar la hoja debajo del olivo. Sí. Y no es que haya sido igual que un 100 caballos, pero hay sopladoras que ya son muy ligeras. Sí. Y cualquier tractor de 30, 35 caballos hace muy buen... Bueno, sería interesante mostrar en la cámara que tiene toda la mecanización atrás para... tiene todos los tipos de enganches, ¿eh? Sí. Tiene enganche para remolque... Que se puede ver. Elevador, como cualquier tractor, y su toma de fuerza. Y el tercer punto, porque no lo traemos, porque bueno, lo tenemos ahí en el almacén. Pero todo igual. Luego es hidrostático, va para adelante y para atrás, como si fuera un inversor. Lleva bloqueo diferencial, doble tracción, igual que un tractor. O sea, es que exactamente igual que un grande. Y toda la normativa de emisiones de combustible. Todo homologado totalmente, ¿no? Sí, exactamente. Y el precio ronda los 10.000 euros. Sí. 9.500 más IVA, hasta ahora en oferta. 500 para que sea más atractivo. Hombre, claro, para poner un poco de oferta aquí en la feria. ¿Y qué otras cosas quieres destacar? También tenemos... ¿Otra firma de Checa Agrícola? Plumas cargadoras, trituradoras de leña. Ya hoy en día lo que estamos hablando. Que el residuo se quede allí. Exactamente, para los restos de poda. Y digamos que ya hay trituradora, una trituradora nueva que ha salido ahora, que ya se la lleva hasta tractores de 70 caballos. Sí. Que eso era impensable hace 5 o 6 años. Pero ya hemos hecho varias pruebas con ese tipo, con esa máquina que la tenemos ahí, y un tractor de 70 caballos se la lleva muy bien, impresionante. Y eso son, digamos, las máquinas que más
que más se está tirando la gente ahora. Oye, es sorprendente, Miguel, cómo cada año novedades en cuanto a inventos nuevos es muy difícil aportar, porque lógicamente inventar en el mundo de la agricultura es muy complicado, pero lo que sí veo es que vais cada vez tanto reduciendo precios como reduciendo tamaños y sobre todo aligerando. Sí, sí. Los vamos accesorios. Mejorando lo que ya hay. Efectivamente. Es igual que un coche hace 60 años. Pues bueno, era. Veía un coche con las ruedas de madera y lo veo hoy y dice, bueno, es igual, es un coche también, pero sí, hay muchas diferencias. Un coche, cuatro ruedas, un motor. Con la maquinaria, exactamente. Pero no tiene nada que ver. Exactamente. No y la maquinaria pasa igual. Hay, por ejemplo, trituradoras de hace 10 años que la veía, la enganchaba en un tractor y hace 10 años era impensable que un tractor de 70 caballos pudiera con una máquina. Es cierto. Hacer con un tronco de un diámetro de 10 centímetros un tractor de 70 caballos que lo deje chubiruta, sí. Pero al instante, sí. En décimas de segundo. Y eso era impensable. Y es lo que te acabo de decir, que con ya potencias pequeñas hay maquinaria ligera que también funciona. Que también funciona, por supuesto. Un tractor de 100 caballos, que una máquina de claro, y luego los marcos, ¿qué pasa? Cada vez son más estrechos y necesitamos, hay demanda, mucha demanda de tractores pequeños. Además, la ventaja de máquinas como esta es que las cargan en un remolquito pequeño. Exactamente. Y te las llevas. Claro, porque pesa 700, 800 kilos, pega claro, un poco más que un cuadro. Claro. En cualquier batidilla lo cargas y te lo llevas por tu sitio. Luego, bueno, es un vehículo que también puede ir por carretera, que va a 30 kilómetros por hora, que... Pues tengo la sensación, Miguel, de que vais a hartaros de vender estas máquinas. Bueno, yo estoy contento, yo estoy contento porque el año pasado ya se multiplicó por 3 la venta de lo que es el tipo de, de tractor pequeño y yo pienso que, bueno, esto irá más. Seguro. Además, seguro. Este año se ha movido la cosecha, bueno, los precios como siempre, cuando hay mucho aceite, sí. Bueno, lógicamente... Se mueve todo, bueno, claro. Pero ahí va a haber dinero y en el sector y sobre todo hay alegría, se ve otra satisfacción, se ve otro... No hay más que ver el éxito de este año de Futuro Oliva, ¿eh? Sí. Hay que ver que está ahí aquí más de un centenar de firmas, ¿eh? Sí. Esto es un gran nivel. Hombre, eso es por algo, eso porque, bueno, igual que te digo que hace 2 años fue desastroso, sí. Pues ya este año está no tiene que ver. Es otra historia. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrarte, Miguel, habitualmente? Bueno, pues los días que nosotros, no hay feria en Baeza. Nosotros estamos en La Yedra, en la carretera nacional, en la carretera de Úbeda Linares, en el kilómetro 142. Ahí hay una nave, hay mucha, ¿verdad? Hay una nave que se ve exactamente, de la carretera. Y por ahí siempre te veo yo bicheando con el monopuesto. Pues ahí estamos para lo que necesites, porque bien, agricultor de la zona. Además estáis día y noche, porque yo paso por nuestro... lugar de sí, no tenemos, lógico de nuestra somos, televisión, porque nos movemos por toda esta comarca de La Loma muchísimo, como Dios Televisión, y algunas veces lo hemos comentado, decimos, caramba, ahí está esta gente trabajando en época de cosecha, estáis día y noche. Somos un negocio familiar y es la única manera, hoy en día los tiempos que corren tenemos que echar mucha hora. Y con el cliente, y tenemos que dar calidad-precio y estar con el cliente que tiene un problema y tienes que dar la cara. Y no puedes estar en cosecha, hay que estar hasta las 10 de la noche. Estamos recogiendo aceituna, que se nos ha roto un eje y ¿qué hacemos? Y ya está, hay que arreglarlo, ya está, eso está claro. Miguel, un placer. Bueno, mucha suerte igualmente, y que las ventas mejoren este año con respecto al año pasado. Y la verdad es que hay argumentos no faltan para convencer a los posibles clientes. Pues muy bien. Muchas gracias a ustedes.
La firma Guillermo García Maquinaria, la famosa CGM, conocida en toda la provincia de Jaén, bueno, y mucho más allá de la provincia de Jaén, porque es una empresa muy potente que trabaja en muchísimos sitios, pues también tiene un stand en esta octava Futurooliva. Octava edición de Futurooliva, que con un espacio muy limitado, pero ustedes han cogido prácticamente de lo mejor, están en el mejor sitio, han formado aquí una isla extraordinaria. Bueno, nosotros desde el principio que se hizo la convocatoria de esta edición de Futurooliva lo tuvimos muy claro. Sí. Y sobre la marcha pues decidimos hacer una presentación como se merece pues la comarca y la ciudad de Baeza, pues del nuevo distribuidor de Cubota en esta parte de la provincia de Jaén. Además que ustedes, como todo el mundo, yo creo que también se te han contagiado de cierto ambiente de alegría ya en el sector, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos de los que nos están preguntando constantemente desde cualquier tipo de persona, sí. De que cómo está la situación, si es cierto esto que nos están contando. ¿Y cómo está la situación? Bueno, la situación no tiene más que una solución, que es todos los días buscar trabajo. Vender y comprar, como y ya está, ¿no? y con esa ilusión, pues al final, pues haciendo el trabajo con mucha gestión y método, pues se consigue tener éxito y se consigue conseguir trabajo, las cosas como paga esa redundancia. Constancia, tenacidad y un buen producto, naturalmente. Ustedes, lo estoy viendo aquí, que tienen Cubota, que lo acaban de presentar, según me comenta. Cubota es una firma de un prestigio mundial extraordinario, es una firma de tractores y de maquinaria agrícola en general, ¿no? Pero de tractores es tremendo. Sí, bueno, nosotros hemos venido aquí a la feria efectivamente con la excusa importante de que es para nosotros una invita importante de conseguir que Cubota pues sea ya parte del mercado en la provincia de Jaén, del mundo del tractor. Efectivamente, Cubota es una empresa que está considerada como que lo que fabrica es fiable. Y hoy en día la fiabilidad y la economía de consumo pues son los dos parámetros con los que en el mundo industrial pues se está valorando cada día más. Permítame la pequeña frivolidad, el pequeño juego. Yo entiendo, yo supongo que el dueño de Cubota ha dicho: yo necesito en la provincia de Jaén una empresa fiable, confiable y de prestigio. Y entonces dice: bueno, pues vamos a ver, ¿a quién podemos recurrir? Y dicen: pues ya está, CGM, que es una empresa que se conoce en todos lados. Eso fue así. Y entonces le llamaron a usted al móvil y dijeron que queremos hablar de negocios. Bueno, pues sí, en parte fue así. fue así. Bueno, llevamos esta gente no tira con munición, en fin. Sí, bueno, fue así. De fogueo, esta gente tira, ¿no? Hombre, nosotros ya en el sector agrícola, porque todo el mundo nos conoce en el sector de la industria, de la construcción y del equipamiento de ayuntamiento. En el sector agrícola, nosotros creo que hemos hecho algo muy difícil de hacer, que es que a través de la otra marca, de alguna forma, que lidera nuestra representación agrícola, que es Boscat, pues conseguir que un agricultor entienda que existe un producto que para él es desconocido, que solamente lo ha visto en las calles trabajando y que pueda valer para las tareas del olivar, pues para nosotros ha sido pues algo que de alguna forma pues nos ha llevado a que nuestra autoestima pues se eleve, porque no es fácil introducir un concepto nuevo de producto. Entonces, Boscat ha sido de alguna forma nuestro caballo de batalla, nuestro pie de lanza, nuestro camino que ha hecho que completemos nuestro catálogo pues con los tractores Cubota, y creo que hace un muy buen binomio. A todo esto pues también la otra marca importante que representamos aquí son los Polaris de hombres de dos asientos, que también pensamos que por su seguridad y por su economía, porque son motores diésel principalmente los que montamos, pues también pensamos que podemos aquí abrir un camino nuevo. En definitiva, que estamos acostumbrados a hacer las cosas difíciles y entendemos que lo de Cubota no es fácil, pero va a ser menos costoso que el trabajo que llevamos haciendo con otras marcas. Seguramente, pero además Cubota es una marca muy conocida, muy conocida, que ya tiene lógicamente un trabajo hecho a lo largo de muchos años de penetración. También llevan Polaris, ¿no? Sí. Estaba contando que Polaris es muy conocido, Polaris, por el mundo del quad. Del quad, efectivamente. No ha llegado a tiempo y lo mismo mañana conseguimos presentarlo. Por fin va a haber un quad con antivuelco homologado. Y eso sí va a ser una novedad importante, que lo están demandando pues todos, desde el mundo de la seguridad
como el mundo de la agricultura. Y en fin, y lo de Polaris, pues es un producto que es muy líder, pero nosotros pensamos que ahí donde podemos hacer nuestra aportación es incluso con el servicio postventa, en donde quizás ahí, pues, por ser un producto pequeñito, pues no se le da la importancia que tiene a esa, el tema del recambio, el tema de la, del servicio, sí. Y pensamos que nosotros podemos ayudar y aportar a todo lo que hay ahora mismo vendido en la provincia. Hay que estar con el cliente, sí. Y cuando tenga un problema en plena, por ejemplo, en plena, aquí es la cosecha, que se concentra en unos pocos meses, incluso ya cada vez menos, incluso unos pocos días, y naturalmente ustedes tienen que estar con un servicio técnico que sea, así es, que sea fiable. Bueno, pues Guillermo García, la firma GGM. Lo podemos encontrar en www.ggm.es, sí. Y también, ¿dónde podemos ver la maquinaria? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Jaén, como bien saben ustedes, sí. Estamos en la entrada, la misma línea de la entrada enfrente del hospital, en la entrada de Jaén, y por cierto, estamos a punto de inaugurar unas instalaciones expresas para el sector agrícola. ¿Dónde van a estar? Y van a estar allí mismo, allí mismo. Poner al ladito, ¿no? Va a ser una exposición muy bonita, donde vamos a ofrecer, pues, la reparación inmediata en la máquina pequeña, y vamos a tener, creo que, un store importante de recambio de cualquier tipo de marca de tractores o de remolques, y en fin, pensamos que vamos a cubrir también un hueco que lo mismo en la comarca de la, sí, de Jaén, en todos los pueblos alrededor de Jaén, pues nos lo estaban demandando. Así no serán unas instalaciones nuevas, bonitas, sí. No será un taller pringoso, sino, sí, que ustedes van a tener eso limpito con su asiento y su maquinita de café, sí, supongo, y de refresco, para que el cliente espere, ¿no? Sí, sí. Se le atiende, luego se lleve su maquinita, bueno, arreglada y se vaya otra vez a trabajar. Con las palabras que he expresado lo ha visualizado usted muy bien, ¿eh? Pues como debe de ser, ¿no? Claro, un lugar, sí, moderno, y los tiempos, sí, lo demandan. Y claro, hoy por, sí, hoy el cliente exige calidad, fundamentalmente. Muy bien, pues sí. Señor, muchísimas gracias. Le deseo mucha suerte a la firma, ya saben, GGM. Sí. La tienen ustedes en internet, sí, y con la presentación de Kubota que tendremos. Me encantaría que nos invitaran a la inauguración de esas nuevas instalaciones en Jaén. Sería un placer estar allí con ustedes. Por supuesto, por supuesto. Estarán ustedes. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias. A usted. Una buena feria. Bueno, pues estamos en el stand, en este precioso stand cubierto. Bueno, está semicubierto porque realmente tenéis, Lourdes, parte externa, parte no cubierta, y todo la, el material más menudo si lo tenéis ya bajo carpa, ¿no? Sí. Lourdes Lorite, de Riegos y Gestión Baeza, una empresa que ya tiene solera, ¿eh? Tiene muchísimos años desde... Muchos más de los que tienes tú. No, la verdad que sí, mi padre desde joven ya empezó con la empresa y... Sí. Y seguimos... Oye, Lourdes, pero me ha encantado el detalle. Tu padre ha dicho, no, yo no quiero salir. Quiero que salga mi hija. ¿Por qué? Porque es la siguiente generación. Claro. Y mi hija se va a hacer cargo de este negocio, pues porque tiene que ser así, ¿no? Porque es un negocio familiar que se ha luchado, que se ha trabajado muchísimo,
que tú desde chiquitilla lo has mamado. Sí. Y lo voy a defender, ¿no? Claro, yo voy a todo lo que pueda ayudar y los estudios que estoy siguiendo van a ser relacionados con esto. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo administración y finanzas. Madre mía, eso suena muy bien, ¿no? Y finanzas, sobre todo lo de las finanzas, ¿no? Sí, para controlar más o menos el papeleo de la empresa y... Muy bien, muy bien. Y llevar más o menos para seguir a mis padres. Fantástico. Para mantenerla. Lourdes, cuéntanos, habéis venido a esta octava edición de Futuro Oliva con un gran stand, habéis montado una isla aquí que es... Esto es una inversión considerable, pero entiendo que lo que estáis es, pues un poco, si no entusiasmados, por lo menos sí hay un cierto contagio del ambiente de alegría, de que, bueno, de que algo parece que este año se va a mover más en el sector, ¿no? Sí, esperemos que con el stand se acerque la gente, vea los productos que tenemos puestos y si no los tienen aquí, que pregunten y tenemos la empresa a la entrada de la Yedra. Y con cualquier duda, que si lleguen y pueden comprar lo que quieran. ¿Ah, sí? ¿Pueden comprar lo que sea? Lo que quieran. También pueden venir a preguntar aunque no compren, ¿no? Claro, pueden preguntar lo que necesiten. Fantástico. Bueno, ¿y qué tenéis aquí? Porque veo que tenéis un montón de artículos de ferretería, ¿no? Sí, hay maquinaria agrícola, hay cosas de ferretería. Ahora para el verano hay cosas de piscina, de jardín, de... Para mantenerlo todo, la piscina, el césped, todo. Porque vosotros como empresa de servicios de riegos... Ya habéis aprendido un montón de cosas sobre el agua, ¿eh? No, sí, la verdad es que sí. El agua, vamos, nos da la vida y a nosotros nos da la vida también, vamos. Sí, ¿no? La cerveza ni la catáis, nada más que el agua, ¿no? No, hombre, también. Ah, también. De todo. Fantástico. Bueno, veo que tenéis ofertas. He estado echando un vistazo mientras preparábamos la entrevista y porque estabais hablando la familia, ¿verdad? De qué se iba a preguntar, qué no, qué tal, en fin. Lo que pasa, ¿no? Pues no os dedicáis a esto de los medios de comunicación. No, hombre, la verdad y entonces, que pues estaba un poco nervioso, ¿no? Y yo digo, bueno, lo dejaré que se tranquilicen y voy a mirar. Y veo que tenéis un montón de ofertas específicas para Futuro Oliva, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo habéis hecho así? Porque al montarlo están para que la gente vea más o menos los precios de cada de los productos. Sí, ponemos nuestras ofertas para que lo vean. De algunos productos, de todos no. Bien. Pero más o menos de los... gancho, ¿verdad? Sí, claro. Más o menos para cosas del verano, ahora que se acercan, cosas de para los pozos... Oye, ¿pero es verdad o solamente un gancho? ¿Es cierto que habéis puesto precios más bajos para Futuro Oliva? ¿Habéis bajado un poquito los precios? Sí, hombre, la hemos bajado un poco. También tenemos, durante todo el año, tenemos folletos oferta, que... Ofertas de... Durante todo el año, hombre, aquí normalmente... Pero, por ejemplo, veo, mira, oferta de desbrozadora SAU, 32,5 centímetros cúbicos, es potente, 300 euros... ¿Oferta solo válida para Feria Futuro Oliva? Sí, los carteles que hemos puesto sí son específicos para Futuro Oliva. Muy bien. Y además un precio interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué más servicios, además del material de pequeña maquinaria agrícola, de ferretería, qué más servicios presta vuestra empresa? Pues cualquier instalación de jardín, de olivo, de todo lo relacionado del campo. ¿Sí? Sí. O sea, yo tengo un jardín y digo, ¿qué hago con él? Y me vengo aquí, ¿no? Sí, hombre, y ellos ya te ayudan, te dicen lo que necesitas, el riego que necesites para cada tipo de planta y... Perfecto. Y Lourdes nos lleva las cuentas, nos hace la factura, ¿no? Sí, vamos, bueno, sí, yo te hago la factura. En el negocio familiar, ¿quiénes estáis? A ver. Estamos, pues, mis padres, sí. Tenemos ¿cómo algunos... ¿Cómo se llaman tus padres? Eugenio Lorite y Luisa Ru, que es mi madre y mi padre. No te voy a preguntar a quién quieres más. No, eso por igual. Por igual. ¿Y quién más hay de la familia? Pues ya estamos, tenemos a trabajadores y también estoy yo algunos días, estoy yo en la empresa y si necesitan cualquier cosa, estamos todos. ¿Te has puesto alguna vez en el tajo a poner tubos para regar? No, hombre, eso no, puesto, ¿no? No, eso no me han puesto todavía. No, ¿no? No, eso sí lo llevan los trabajadores y mi padre, de eso se encarga más bien los hombres. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Ya estamos en el siglo XXI, ya digo. No, hombre, claro. Con el mono puesto y... No, sí, yo sí, si tubo, se tiene que ¿no? poner el mono, se pone. Sí, hay que hacerlo, se hace, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues repítenos, ¿dónde podemos encontraros? Vuestro número de teléfono, vuestra página web. Cuéntanos, a ver, ¿dónde estáis? Pues estamos en la carretera de la Yedra. Sí. Es sin número, pero es justo en la entrada de la Yedra. Sí, sí.
Nada más y nada menos que tenemos el placer, y en este caso es un placer literalmente dicho, nada de metáforas, de estar en el stand de Casa Paco. Y digo placer porque Casa Paco es una firma que durante años y años nos ha estado deleitando con lo más rico del mundo. Ellos cogen lo más rico del mundo, lo elaboran un poquito y nos lo sirven. Algunas veces lo sirven en bolsita, otras veces nos lo ponen en bandejita, otras veces nos lo ponen como esas patatas fritas de Casa Paco, que son de las mejores del mundo. En fin, ¿yo qué puedo decir de Casa Paco? Pues es que me ha echado los dientes con Casa Paco. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Tu nombre es? Magdalena. Magdalena. ¿El apellido? Espinosa. Espinosa. Magdalena, ¿por qué, ¿por qué no hace tan guapo las patatas fritas? Por el aceite de oliva. Por el aceite de oliva, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Eh? Eso es lo que nos hace que no tengamos arrugas y que tengamos el nivel de vida que tenemos tan bueno, por el aceite de oliva. ¿Y tu nombre es? Juani. ¿Juani qué más? Juani Molina. Juani Molina. ¿Por qué nos hace que nos mantengamos tan chulos y tan bien? Precisamente ella ya te lo acaba de decir. Ella te lo acaba de decir. Son unos productos todo con aceite de oliva, hecho con mucho cariño. Y eso, exactamente. Y de ahí está, pues. Ahí está. Bueno, a ver, yo es que no. Venir a Casa Paco y no comerse una patata frita, que sería de. Pues no sé, como. Pues como ir a Lourdes y no ver la Virgen o algo así. ¿No? Es que esto. Yo me voy a comer una patata frita, por favor. Coged. Oh. Mm. Pero bueno, oh. Que salga esto, ¿eh? Que salga esto, porque están en su punto de sal. El sabor inconfundible que lo da el aceite de oliva. Hay mucha patata. No pasa ahí la sal. Exactamente. Es que son muchos años. Esto está fundada desde el año 45. Son muchos años de experiencia y ese puntito lo tiene. Oye, parece una tontería esto de freír una patata, pero esto hay que hacerlo, ¿eh? Tiene su arte, ¿eh? Tiene su arte. Su punto, el aceite tiene que estar en su punto, la calidad de la materia prima. Sí. Bueno, y me gustaría que me comentarais, sobre todo para la audiencia, porque bueno, las patatas fritas de Casa Paco son, bueno, pues son un icono. Pero sé que tenéis más, hay una gran variedad de productos, ¿no? Sí, sí, como podéis ver, tenemos cortezas, tenemos almendras. Me gustaría enseñaros esta almendra es tan rica, ahora me comeré una o dos. Anacardos, pistachos. Toda la variedad de frutos secos, la verdad es que sí, y de calidad buena, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y cómo os da la inspiración de veniros aquí a Futuroliva? ¿Quién me responde? Bueno, sí, esta oportunidad nos la brinda Diputación. Nosotros, aunque el nombre de Casa Paco ya lo dice todo, nosotros nos conoce muchísima gente. Claro, pero Diputación, Casa Paco, Paco Reyes, que es el presidente de la Diputación, por eso, ¿no? Es que no, y nosotros, el estar aquí, es que es todo una Paco. Cadena, de Casa Paco. Casa Paco Reyes. El próximo nombre va a ser ese. Y entonces, pues claro, lo mismo que estamos hoy aquí, vamos a estar la semana que viene también, del 6 al 8 en Segura de la Sierra. Sí. Y bueno, pues los productos nuestros los conoce todo el mundo, pero bueno, ahí estamos nosotros. Sí, pero hay que mantener la atención permanente, hay que estar ahí. Veo que tenéis, además de patatas fritas, tenéis todo, ¿no? Una gama de nada y de frutos secos, de todo, completísima, vamos, de todo. O sea, vamos todo. A ver, para irnos centrando un poquito, ¿eh? Atención atenta, yo no sé, atención atenta es una redundancia, pero bueno, yo ya la he soltado. Atención, viene el Mundial de Fútbol, esto está ya al caer, ¿eh? ¿Qué mejor que una cervecilla? Y unos frutos secos, claro, y unas patatas. Producto estrella del verano, la cerveza. ¿Qué? Y las patatas. ¿Qué tal? Casa Paco. Muy buena, buenísima. Claro, ¿eh? Y buenísima. Luego ya que gane la selección o no gane, eso ya es la cuestión que ya veremos. Si gana también mejor, ¿sabes? Si gana, ya no veas, ¿no? Si gana mejor, pero se comparte ¿que así? ¿Que no podemos ir a Brasil? Bueno, pues no sabemos siempre si se comen las patatas fritas estas. Tenemos el orgullo de comérnoslas nosotros y para eso es una satisfacción. ¿Hasta dónde llegan las patatas fritas de Casa Paco? ¿Se puede saber? Pues sí, mira, en España tenemos varios puntos. De España se está en Madrid, Málaga, hay varios puntos. Y luego también estamos muy orgullosos de que la gente que viene de fuera, como son de América, de parte de Francia, bueno, son personas que están fuera y vienen y a lo mejor de verano, en vacaciones, y se llevan sus maleteros del coche llenos de patata. Eso es, vamos, eso es. Sí. A Brasil no llegan, ¿no? Pero lo mismo, algunos. Bueno, Brasil a lo mejor ahora con el Mundial va algunas también, mira. Bueno, y los que no nos vayamos a ir a Brasil, te nos queda la satisfacción y el orgullo patrio de decir
una buena cerveza de nuestra tierra, si es posible, y mira, y unas patatas fritas y unos frutos secos. Sí. Bueno, que yo me como otra. Sí, claro que sí. Que me como, ya está grandota. Patatas fritas de Casa Paco, bueno, ya, pues un clásico. Y con eso digo todo. Gracias. Un placer. ¿Eh? Gracias. Gracias. Vale. Gracias, mucha suerte. Gracias. Que lo paséis muy bien. Y ahora estamos con Enrique de Nova. Después de probar las patatas riquísimas de Casa Paco, pues necesitábamos beber algo y hemos dicho, nos vamos a Tintia, que es la firma, cogemos el vaso y hacemos así. Y ustedes dirán, ¿qué vaso de vino se ha tomado este de la tele? Pues no, no es vino. ¿Es, qué es, Enrique? Bueno, es un refresco elaborado a base de uva de manzana. Que no tiene alcohol. No tiene alcohol, no tiene gas. No tiene gas. Lo que pretendemos que sea una alternativa a los típicos refrescos y un poquito más sano. Y se toma fresquito, ¿verdad? Sí, sí. Me lo sí. Acabas de servir. ¿A qué temperatura lo recomendáis vosotros? Pues sí, a la temperatura sería la ideal entre los 8 y los 9 grados. Pero vaya, que al final la gente, cada uno lo toma, se suele servir en temperatura ambiente con hielo, ya es suficiente con eso. O sea, para ver, para centrarnos, tenemos zumo de uva, o sea, un mosto. Sí. Y además tenemos zumo de manzana, como si fuéramos a hacer una sidra. Esto lo mezcláis vosotros y hacéis el producto de Tintia, ¿no? Sí, sí, correcto. Lo que intentamos es, bueno, el zumo de uva es un zumo pues que tiene muchas propiedades, al igual que la manzana, y pretendemos llevar la alternativa, como te he comentado antes, de un producto saludable, que esté rico, que sea sano y que tenga propiedades, pues que como todas las propiedades que tienen ambas frutas, que son muy buenas para la salud. Bueno, ver, antioxidantes, por ejemplo, pues tienen de todo. Esto hace que no nos envejezcamos en la vida, ¿eh? Bueno, no sé la edad que tú tienes, pero a lo mejor tienes 70 o 80 años y mira cómo te por ahí, por ahí, por ahí. Gracias al producto, ¿no? Bueno, mira, fuera de bromas, lo tenemos en variedad tinto, Tintia tinto y Tintia blanco. Me gustaría que se viera bien. Veréis que es uva y manzana, es una bebida refrescante, incluso tonificante, ¿no? Porque tiene propiedades magníficas, ¿no? Y bueno, ¿esto qué precio tiene? ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues bueno, la verdad, estamos distribuyendo a nivel provincial en casi todos los pueblos y ciudades de la provincia. ¿Sí? Y se encuentra en tiendas y en bares principalmente. Para bares sí. Va muy bien, ¿no? Sí, sí, se toma mucho. La verdad es que estamos muy contentos con cómo nos están recibiendo en todos los sitios. Y si yo tengo un bar y quiero traer el producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde, bueno, con quién me pongo en contacto? Hablar con sus distribuidores, y muchos de ellos ya trabajan con nosotros, y si no, pues decirles que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros gustosamente pues trabajaremos con ellos. ¿Pero dónde estáis? Estamos en Linares. ¿Linares? ¿En qué sitio? En la calle Ronda número 2. Ronda, calle Ronda número 2 de Linares. Allí siempre habrá alguien, ¿no? Que no, en horario comercial, y ya tenemos información sobre el producto y cómo podemos. Y si yo ahora quiero comprármelo en un lineal, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, lo principal es que en el lineal de esa tienda lógicamente lo tengan. Efectivamente. Claro, el precio a lo que lo suelen estar vendiendo es entre 1 euro y 1,20. Y esos suelen ser los precios de referencia que están tomando la gente. 1,20, mejor uno, claro, que 1,20, ¿no? Ya me tienes que decir el sitio donde lo vendan a 1 euro, claro. Claro, depende de cómo lo quieran poner cada uno. Muy bien. Pues nada, os deseo muchísima suerte con Tintia. ¿El producto de dónde viene? ¿De dónde se fabrica? Lo fabricamos en Linares.
Ahí mismo. Sí. O sea, que no solo lo distribuís como mayorista, sino que encima lo fabricáis vosotros. Lo fabricamos nosotros, bueno, nos lo embotellan en otro sitio, pero la fabricación sí es propia. Caramba, ¿y la uva de dónde viene? Manchega. No, uva manchega, porque vosotros venís de La Mancha, ¿no? Claro. Con la familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y la manzana? La manzana ya viene de más del norte. Del norte, ¿no? Hay buenas manzanas por allá, sí, arriba. Sí. De Cataluña viene. Ah, fantástico. Pues nada, brindo por vosotros, si te parece. Sí. A ver, sácate esa. Vamos a brindar. Tenías uno fresco por ahí, me parece. Espérate. Aquí tienes uno, mira. Que en su punto fresquito, entre, me has dicho, 7, 8 grados. Sí. Aproximadamente. Y. La verdad es que está muy rico, ¿eh? Está dulcecito, está muy rico. Y está suave, ¿eh? Esto para el Mundial de Fútbol, con unas patatas fritas, por ejemplo, de Casa Paco. Para los futbolistas. Imagínate, ¿no? Pues nada, bueno, por ti. Gracias. Y por ustedes. Futuro Oliva 2014, octava edición. Yo creo que para despedirnos de este programa especial, nada mejor que estar con Cristóbal, Soria. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy bien. Hombre. El Sebi. El Sebi. ¿De dónde viene el apodo El Sebi? Porque soy de Sevilla. Y, ah, claro. Y en Pozorcón. La gente es que es muy fina, ¿eh? Y en Pozorcón. ¿Cómo afinan? El Sebi, pues de Sevilla. En Pozorcón todo el mundo me decía Sebi, Sebi, Sebi. Digo, pues qué mejor manera de llamarme que el Sebi, ¿no? Además tienes como un acento así soviético, ¿no? A ver. Sí, sí. Del norte. Ojo, no se te lo dan a querer de Sevilla, ¿eh? Vaya. Sí. Un poquillo. El chico allí y todo, ¿no? Ya ves, y fue. Es que me han adoptado hoy en Pozorcón. Me casé y dije que dos tetas tiran más que dos carretas. ¿Qué? Y es verdad. Y así es mi caso. Bueno. Vosotros lleváis a gala estar en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y eso tiene un aire que le da al embutido, que no se lo da a otro sitio. Algo especial. El aire de los pinares, aquello. Y eso le da un golpe. Sí, le da un golpe de especial. Efecto, ¿no? Y además, yo curo curación natural todo, porque allí prácticamente no hace falta tampoco. O sea, que tú coges las perchas, cuelgas el embutido. Y curación natural, exactamente. ¿Dónde tenéis la fábrica? En Pozorcón. En Pozorcón, sí. Es una fábrica pequeña, familiar. Sí. Estamos mi mujer, yo y mi hijo cuando puede nos eche una mano. Y todo lo hacemos pues casero. Todo la... Pero bueno, Diputación ha dado el sí. Marchamo de Degusta Jaén, sí. ¿No? ¿Qué? Lo tengo por aquí, me parece que el sello de calidad, no sé si va a ver. Calidad. Bueno, no, es muy pequeñito para que se vea, pero efectivamente pone el sello Degusta Jaén calidad. Eso es una garantía de que el producto ya no es cualquier cosa. Sí, aparte que cuesta, que no tampoco te lo dan a 5,5. Eso pues cuesta. Que... No, sino demostrar. Has tenido que demostrarlo. Como lo hace. ¿Y cómo se demuestra el movimiento andando? Pues exactamente. ¿La calidad de un producto? Pues echándole calidad. Has tenido que mandarle un paquete de eso. Sí. Allí a Diputación y allí lo han probado, claro. Sí, ve cómo lo he hecho, cómo no lo he hecho. Yo la cebolla natural, todo natural. Yo una cardera de morcilla me cuesta hacerla dos días. Porque las hago como se hacía antiguamente, entonces hace como se hace. ¿Y los animales de dónde vienen? ¿También son de la sierra? Sí, de allí todo. Todo allí. Sí. Lo matamos en el matadero de Pozorcón también. O sea que la calidad está garantizada. Sí. Pues fíjate, precisamente Diputación es quien os ha dado el marchamo y aquí tenemos al presidente de la Diputación, a don Francisco Reyes. Hombre, Jaén. Jaén Degusta. ¿Y cuál es el significado de Jaén Degusta, calidad? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos al lado de nuestra casa magníficos productos en el sector agroalimentario.
que Jaén no es solo aceite de oliva, que tenemos los principales productores y el mejor aceite del mundo, que también en el sector de la charcutería, en el sector de la repostería, en el sector de la cerveza, que tenemos magnífica cerveza en Jaén, excepcionales vinos. Jaén es mucho más que eso, ¿no? Y además los tenemos al lado de nuestra casa y productos de tremenda calidad como el que estamos viendo aquí, ¿no? Y ese es el objetivo que desde la Diputación Provincial tenemos con el objetivo, con el tema de Degusta Jaén, ¿no? Y por eso vamos de la mano de ellos a distintos municipios de la provincia de Jaén saliendo fuera de nuestra tierra. Hace un momentito estábamos en Casa Paco y ellos están tan contentos con el marchamo de Degusta Jaén que me dicen, claro, Casa Paco, Paco Reyes. ¿Eh? Digo, pero será de otro, tendrá otro nombre, ¿no? No, no, dice, no, 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 pero estamos contentos. Son patatas de Casa Paco que son magníficas, como otras patatas que también. Se las come usted. Me las como, son muy buenas, pero son de Paco de ellos, no de Paco Reyes. Lo ¿no? que sí nos hemos enterado de que aquí hay muchos productos que fíjense ustedes si están buenos, que se las comen en la Casa Real. Los virolos, me acabo de decir que su majestad se desayuna algún virolo. Bueno, yo creo que el virolo es un producto. Yo me acuerdo cuando yo empecé de diputado provincial hace ya algunos años, en el año 95, y llevábamos los virolos a Fitur. Es verdad que tuvimos que retirarlos porque la gente iba con sus trajes oscuros y el azúcar del virolo te caía, ¿no? Y era el principal problema que había, ¿no? Pero son sin duda unos productos excepcionales, magníficos, que también ha ayudado a la promoción de la ciudad de Jaén. Naturalmente. Habrá que preguntarle a su majestad cómo se come el virolo sin que se le caiga. Y la azuquita, que seguro tendrá una técnica con algún asesor. Seguro. Don Francisco, muchísimas gracias, enhorabuena. Venga. Y tendremos que seguir muy pendiente de la firma de ese marchamo de calidad de Degusta Jaén, que es muy interesante. Aparte, la Diputación está apostando mucho por nosotros, ¿eh? Eso sí que lo digo bien claro y alto, que la Diputación está haciendo mucho por nosotros. Oye, ¿y qué le gusta más al presidente de la Diputación? No le he preguntado, pero la morcilla blanca y el morcón le encanta. Porque él también, hombre, no es serrano, porque sí, no, yo es de Benmar. De Benmar, cerca de Pedro Alcón, claro, tampoco está tan lejos. Y sí, en general, más que todos los productos, porque son hechos todos naturales, el chorizo, el zarichón, todo secado natural, como te he dicho antes. Y la verdad que yo vaya donde vaya, yo voy a Alicante cada domingo, a un mercadillo de Alicante, de Elche. Y lo vendes todo. Sí, la verdad que sí. La gente llega y dice, mira, ay, que yo soy de allí cerca de Pozo Alcón. Digo, ¿de dónde? Y de Torres Don Jimeno. Digo, cojones, digo, cerca. Pero claro, comparando la distancia de Alicante y tal, pues sí. Bueno, pues perfecto. Encantado de saludarte, Cristóbal. El Sebi. Seguís tan buena gente, tan familiar. La tienes aquí para cuando tú quieras. Si queremos localizarte, ¿dónde tenemos que ir? En Pozo Alcón, calle Lazo número 7. Sí. Y allí estamos pues, para todo lo que quieran. Perfecto. Mira, ya viene la gente incluso a pagarte. Por lo bueno que esto no pasa todos los días. Esto no pasa todos los días. El Sebi. Aquí lo tienen ustedes. Embutidos tradicionales, el Sebi. Calidad, calidad.